En primer lugar, quiero agradecer la invitación para estar con ustedes. No sé si repetiré cuestiones que se han planteado esta semana, porque han intervenido muchísimos expertos, maestros, psicólogos, etc. Y tal vez haya redundancias. Pero en fin, yo he articulado un discurso que seguramente propone más preguntas que respuestas, pero pienso que el conocimiento progresa. Justamente haciendo preguntas, no dando respuestas, es la forma de progresar. ¿no? Y el conocimiento progresa diferenciando y distinguiendo. Es decir, un átomo no es una molécula, un virus no es un microbio. Es decir, cuanto más diferenciemos, más progresamos en conocer, ¿no? en saber. Por tanto, déjenme que les comente las notas que he ido tomando. Son, realmente, le voy a decir una, 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 una confesión. Más que una conferencia me salía un seminario, porque había tantas cuestiones pendientes y presentes y futuras. Por ejemplo, el famoso adulterio virtual. Una de las cuestiones que hay que plantear hoy en día los, los estudios de la comunicación es el adulterio virtual, que nadie más ha explicado muy bien en qué consiste, pero intuyo lo que, lo que significa. ¿no? Por tanto, hay muchas cuestiones abiertas a la modernidad te te tecnológica. Y también cuestiones que remiten a los orígenes propios del hombre. Y comenzaré por estos orígenes de la humanidad, del ser humano. ¿no? Por tanto, empezaré manifestando una cuestión fundamental. El ser humano es natura y cultura. El ser humano es natura, es un capital biológico y un capital cultural. Únicamente se exceptúan del capital cultural. Aquellos que la biología denomina los homoferus, es decir, los niños criados por una loba en el bosque, que, que no han sido aculturizados en la sociedad humana, que hay ejemplos, bastantes ejemplos, algunos bien estudiados. Les le recomiendo a quien interese el tema el estudio de, de Víctor de Beirón, que el doctor Janitar en el siglo XVIII recogió de, de, de un bosque, había sido criado en un bosque. y lo recogió que cuando tenía unos 12, entre 12 y 14 años, e intentó educarlo. Digo intentó educarlo porque no lo consiguió, nunca, nunca aprendió a hablar, nunca aprendió a hablar porque había, se había atrofado, atrofiado su sistema fónico, entonces no, no, podía hablar, ¿no? Y es muy interesante, por tanto, exceptuando el homo ferus, es decir, aquel que ha crecido en, en cautividad, en aislamiento total, amamantado por una loba, etcétera, El ser humano normalmente es natura y cultura, las dos cosas simultáneamente, ¿no? Que además interactúan la natura y la cultura. Por otra parte, decirles que el tema de natura también es delicado, porque el, el embrión humano, en los tres primeros meses, aún no ha elegido su sexo. Mejor dicho, no ha elegido. No, no es un acto volitivo el elegir el sexo. Es decir, en todo caso, el embrión humano no ha, no ha predeterminado su futuro sexo. Por lo tanto, tenemos una, una raíz biológica común en ambos sexos. A partir del tercer mes, sí, efectivamente, se diferencia el que sea niño del que sea niña. ¿no? Esto implica una reflexión peligrosa, pero que hay, que hay que afrontar, que es la biología como destino. ¿Eh? Por ejemplo, un hombre pues, no puede quedar embarazado y, ni darle pecho a un bebé. Por tanto, la biología también es un destino, es un destino que tiene ciertas posibilidades y tiene ciertas imposibilidades. ¿no? Eh, por ejemplo, últimamente yo, yo recibo cada semana la revista Science, yo no, soy un, yo no, no me considero un, un científico de ciencias duras, pero cada semana lo recibo para estar un poco al día de los hallazgos en, en, en microbiología, en, 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 en las neurociencias, etc. Y he leído ya dos o tres artículos que aventuran, que aventuran que en el genoma humano de algunos sujetos hay un gen gay. Es un debate, es un debate contemporáneo, no, no, no está todavía decidido, pero hay una hipótesis de, de, de biólogos que han estudiado el tema que sugieren que el ser gay, sea hombre o sea mujer, no es una elección, sino que viene determinada por, 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 el genoma, por el, ese mapa biológico que es el genoma humano, Entonces está escrito nuestro destino biológico. Entonces, evidentemente, eso, si se confirma, si se confirma efectivamente que existe un gen gay, implica una nueva reflexión en torno al estatuto de las diversas formas de sexualidad, que serían todas naturales, serían todas naturales, porque si el gen gay está en el genoma... El biólogo Richard Dawkins, que seguramente ustedes tienen un libro famoso, que es el gen egoísta, que fue un besero que tal vez han leído. Eh Dawkins Do propone que el ser humano es producto de los genes y de los memes. Genes es la herencia genética y memes son las adquisiciones culturales que hereda del medio ambiente, de la sociedad en que vive. Por tanto, seguramente un zulú tiene memes distintos que un que un gallego, ¿no? Porque ha nacido en un entorno cultural con tradiciones distintas, con formas de vida distintas, etcétera, ¿no? Esto lo digo para eliminar Simplificaciones, porque eh, la inferencia del de determinismo biológico haría, correspondería con una, una cultura erótica determinada. ¿no? Es decir, que el, el que nace gay, nace gay. Ya le pueden hacer tratamientos psicoanalíticos, en lo que sea, será gay toda su vida hasta que se muera. ¿no? Y eso es bueno tenerlo en cuenta. Somos natura y cultura. Y la cultura modeliza a la natura. Pero antes que natura, somos cultura. Antes, antes que cultura, somos natura. ¿eh? Esta es una cuestión fundamental. Eh, es verdad que esto eh, puede haber fricciones entre el canon biológico y el canon cultural. ¿eh? Eh, por ejemplo, formas de familia. En el mundo occidental dominante, es la, la pareja es la forma de familia natural, digamos, o, o tradicional. ¿no? Pero han existido y existen regímenes de poligamia y parece ser que han existido a veces fenómenos de poliandria, menos frecuentes que la poligamia. Digo poligamia es frecuente porque en el mundo, en el mundo musulmán, en el mundo musulmán los, los, los varones están autorizados por el Corán a tener cuatro esposas y concubinas. En, en algunos casos, en algunos regímenes lo permiten, en otros no lo permiten. Por lo tanto, en, en, en el mundo musulmán es normal la poligamia. ¿Eh? El propio Mahoma, y no quería ofender, no ofender a nadie, ¿eh? pero propia propio Mahoma, su esposa favorita fue Aisha. Se casó con Aisha cuando tenía 12 años. Aunque... Perdón, cuando tenía nueve años. Aunque dice que no, no, dice las crónicas que no la conoció carnalmente hasta los 12. Pero Aisha fue la, la última y esposa favorita de Mahoma, que se casó con nueve años, por tanto, uno puede plantearse problemas interrogantes acerca de la voluntariedad de la chica para contraer este matrimonio a los nueve años que luego como digo se consume matrimonio que se consumó a los doce de Aisha, ¿no? y, y es verdad que las formas de, de poligamia son más frecuentes que la poliandria por una razón muy simple porque un varón puede embarazar a varias mujeres. Y una mujer, una vez embarazada, ya está embarazada, ya no pude quedar reembarazada. Por tanto, esto explica por qué ha sido más frecuente en la cultura humana las formas familiares de poligamia que las de poliandria, que también parece que han existido a veces. Los famosos matercados. ¿eh? Hay leyendas matricales como las leyendas de las Amazonas, ¿no? Quién sabe si tiene un remoto. Uh, origen histórico na lenda das amazonas, que era una nosidade de mujeres, no se ha habido. yo, yo eu último confiso que o último episodio sorprendente que he, he conocido de formas de familia, digamos, atípicas, vamos a levar atípicas para non molestar a nadie. Lo he visto en un documental de Wim Wenders, recientemente hace un par de meses, acerca de una tribu amazónica. Y realmente me da mucho que pensar y supongo que cuando les lo cuente se van a quedar también pensativos. ¿no? Una tribu amazonia que vive en la espesura profunda de la amazonia profunda, totalmente desnudos ellos y ellas, únicamente llevan como único adorno debajo de la barbilla una especie de, de, de cosa enganchada. Una, el, único, el único aditamiento corporal que llevan es ese, una cosa debajo de la barbilla. Y por lo visto, según entendí de, de ese documental, en esa comunidad amazónica primitiva, que van todos desnudos, ellos y ellas, cada varón tiene varias mujeres y cada mujer tiene varios varones. Lo cual complica extraordinariamente el tema de la paternidad y la maternidad. La maternidad no, la maternidad se sabe de quién es el niño, el niño ha nacido de tal vientre. Pero evidentemente tiene una, una, una estructura familiar aparentemente estable, porque no, 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 eso no produce guerras, ni produce cruzadas, ni produce venganzas. Cada varón tiene varias mujeres y cada mujer tiene varios hombres. Piensen un momento en la complicación estructural de esta red de relaciones. ¿eh? Yo, yo, yo ni, ni siquiera quiero pensarlo, pero eso existe en la Amazonia actualmente. Seguramente desde tiempos remotos, desde hace siglos o milenios, seguramente ha sido así. ¿no? Por, tanto, por tanto, puede haber fricciones entre el canon biológico y el canon cultural. ¿no? Eh, y eso queda dicho. Naturalmente, la primera reflexión que supongo que ha salido ya ocasionalmente en esas tertulias, de esos días, en esos debates, viene de Platón. Que es el primer, que, aunque Platón siempre fabulaba de una forma. muy creativa el banquete que es el diálogo del amor que se habrá mencionado que seguramente es el que dice cosas más interesantes incluso de forma mitológica pero que hay que reinterpretar con una, a la luz de la razón contemporánea ¿no? por ejemplo en el diálogo pedro del amor pedro eh, uno de los dialogantes dice De todos los dioses el amor es el más antiguo. Por tanto, remite a la al origen biológico de la especie humana. De todos los dioses el amor es el más antiguo. Remite efectivamente al origen de la especie humana. No, no nacemos de la nada, nacemos de la fecundación. La fecundación. Aristófanes, por ejemplo, dice, y también es muy, me parece muy interesante, el sol produce el sexo masculino, la tierra el femenino, y la luna... El componente de ambos, interesante, ¿Eh? Críptico, pero interesante, ¿no? El sol produce el ser masculino, la tierra el femenino, y se ha dicho muchas veces que la tierra, la mujer es, es el humus terráqueo del cual surge la vida, ¿no? Es el, 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 el depósito material de la, de, de, del origen vital es, es la, de la biología, es, es, es la tierra, ¿no? eh, Y Aristófanes, de nuevo propone la, la, el aspecto más provocativo de ese diálogo. Es que en un origen, en su origen, existieron hombres, mujeres y andrógenos, es decir, seres compuestos de dos, ¿eh? esos seres compuestos de, dos, de, de cuatro piernas, cuatro brazos, dos cabezas, etc., se creían más poderosos y que se van a saltar el cielo que es un también es un tema muy recurrente no el tema de los titanes que quieren saltar el cielo el tema del ángel Rebelde en la, en la, en la, en la religión juocristiana etcétera etcétera no y entonces júpiter para de, para disminuir su poder los dividió en dos a los, a los seres con cuatro piernas y naturalmente de la búsqueda de la reunión de esos seres partidos nacen las formas atípicas, vamos a llamar atípicas estadísticamente, como es el varón que buscaba al varón que era su complemento o el varón que buscaba la hembra que era su complemento, que se habían separado, ¿no? Y de ahí nacen efectivamente esas variantes de sexualidad atípica o, o no dominante o estadísticamente no dominante, que son las uniones de sexo del mismo sexo, ¿eh? Esa es la explicación que da Queda Aristófanes, ¿no? Ese intento de. de y y ahí, ahí reaparecía el tema famoso del gen gay, Cuando eran dos varones o dos mujeres los que formaban ese sujeto compuesto, buscaban sujetos del mismo sexo para reajuntarse. Por lo tanto, esa sería la explicación mítica, digo, y rayo lo de mítico, de mítica, mítima, mítica de, la, de la homosexualidad masculina y femenina, ¿no? Y también, para acabar con la cita de Platón, porque solo el, solo el, el, el diálogo de Platón ya nos daría para toda una conferencia, cito a Aristófanes: el amor más noble es el hombre con el hombre. Porque en la cultura ateniense, ojo, hay que, hay que contextualizar las, las cuestiones, ¿no? En la cultura ateniense, efectivamente, la mujer tenía un rol un social subordinado. Es decir, los hombres se casaban con las mujeres para generar prole. Pero lo normal, lo habitual, era que el hombre tenía además un, amante, un adolescente amante masculino. Era una práctica en Atenas de Pericles, esto era lo normal. Para que vean ustedes que el concepto de normalidad varía con el tiempo. Cada época tiene su normalidad. ¿no? En Atenas de Pericles era normal que la mujer fuese únicamente la paridora de hijos, pero el, el varón tenía un adolescente con el cual disfrutar desde el punto de vista hedonista. ¿no? Naturalmente, todo esto cambia con la cultura judeocristiana musulmana, ¿eh? que construye un imaginario sociosexual masculinista, comenzando porque tiene una, 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 una teología basada en un principio patriarcal. Yahvé, Jehová, es patriarcal, aunque Jehová sea un sujeto espiritual, la, la, la iconografía cristiana o la judaica, ¿no? porque la judaica proscribe representar a Jehová, ¿no? pero la cultura cristiana. Ha representado siempre a Jehová como, como varón, con barbas blancas, en la Edad Media como un ojo siempre abierto, que es la omnividencia divina, la divina, ¿no? Pero en general las, las culturas, que, las llamadas culturas religiosas del libro, de la Biblia, que son la la, 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 judía, la, la hebrea, la, la, la cristiana y la musulmana, son culturas eh, androcéntricas, androcéntricas porque Jehová es la figura aunque sea espiritual, representada como varón, ¿no? con atributos de varón. Y sus profetas han sido varones. ¿eh? Jesucristo, eh, Mahoma, han sido varones que han predicado la Buena Nueva. ¿no? Por cierto, sobre Jesucristo, quiero decirles que, por ejemplo, ese tema que estoy tocando eh, preocupó mucho a San Agustín. San Agustín, de forma perspicaz, se preguntaba con cierta angustia Si Jesucristo, que tenía doble naturaleza, humana y divina, Jesucristo era hijo de Dios, pero encarnado en forma humana, por tanto tenía doble naturaleza, humana y divina, se preguntaba con angustia a San Agustín si Jesucristo tenía erecciones o poluciones nocturnas en función de su naturaleza humana. Eso le atormentaba mucho. Bueno, yo me, me limito a transmitir lo que dice San Agustín, ¿no? no tienen por qué reírse de lo que le he dicho, porque está, está, en, él, está en él. Y efectivamente hay una, una corriente de, de literatura y de narrativa, etcétera, etcétera, que especula acerca de los posibles amores que tuvo Mag María Magdalena con Cristo, ¿no? Era pecadora, etcétera, etcétera. Y hay una película de Scorsese basada en la novela de Mejatanzakis, La última cena de Cristo, ¿no? El Cristo tenía naturaleza humana y por lo tanto tenía hormonas, tenía un, tenía un cuerpo humano y tenía hormonal, de testosterona, de, 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 por lo tanto, eh, eh, ahí hay un, problema, hay un problema teológico, un problema filosófico a resolver en todo caso. ¿no? Bien, saltando de, esta, de estos orígenes, que me parece que era imprescindible hablar de estos orígenes, porque si no, no se entiende nada, saltemos ya al nacimiento de la sexología como ciencia. Y la sexología como ciencia aparece en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a un médico alemán, el doctor Krafft-Ebing, que recorrió las clínicas clínicas de toda Alemania mirando los ficheros y haciendo un listado de los comportamientos atípicos o que le llamaban la atención. ¿no? Y así fue creando un vocabulario la palabra sadismo, la palabra masoquismo, la palabra fetichismo o bueno, la fetichismo do non inventar la hereda de los antropólogos portugueses que habían ido a África y habían descubierto los fetiches feticho en portugués, en galaico-portugués para ser preciso, fetiche es na palabra galaico-portuguesa Que los exploradores portugueses, cuando llegan a África y ven unos estatillas, estatuillas que no saben muy bien si son diosecillos o si no son, los llaman fetiches. ¿no? Y él, eh, la palabra fetichismo la toma de la, de la antropología, la portuguesa. Eh, por tanto, él establece una nomenclatura, una, una taxonomía, una clasificación de comportamientos sexuales atípicos o aberrantes. ¿eh? Porque lo, lo que es atípico pasa enseguida a ser aberrante, o a ser culpable, o a ser desviante, digamos. ¿no? Y ahí, evidentemente, claro, estamos hablando de la de, de segunda mitad del siglo XIX, y hay uno, cuando lee hoy día, aunque es muy útil el libro, el libro es muy, muy gordo, ¿eh? Eh, es muy útil su lectura, ver, ver el asombro que, que, con que se tropieza Kraft con, con, con conductas que no esperaba encontrar nunca, ¿no? aquel sujeto que se. Se alimenta con el pipí del, del otro, ¿no? no entiende nada, se queda muy chocado. ¿no? Uno se lo puede imaginar en 1880, kraftheving Ebing leyendo fichas de las clínicas alemanas con, con comportamientos atípicos. ¿no? Y eso le lleva, evidentemente, a cometer errores. Por ejemplo, él clasifica el Cunnilingus como una forma de masoquismo masculino, ¿eh? como sumisión del varón a la hembra. Obviamente hoy nadie diría que el cunilungus es una forma de masoquismo, pero en fin, en la perspectiva androcéntrica, androcéntrica del siglo XIX, él, 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 él lo, lo enumera eh, Eh, la nomera junto con el rito de besar el, los pies del Papa, que era, por visto en un rito arcaico era besar el, los pies del Papa, ¿no? Y entonces cita una serie de conductas a su juicio masoquistas y pone el cúnel lingus junto con besar el pie del Papa. O sea, bueno, en este caso, humillación del varón en, en este caso, ante, el, ante el sumo pontífice, en un caso, en otro caso, ante la, ante, la, no, ante la mujer, ¿no? Bien, pero en todo caso hay que agradecer a Krafteming que establece un canon, ¿eh? Por supuesto, la homosexualidad la percibe como perversión, sabemos que este concepto ha evolucionado mucho desde entonces, y acuña la palabra perversión del latín pervertere, pervertere que es verter, verter fuera del canal natural. La etimología de pervertere en latín es verter fuera del canal natural, Ya me entiende lo que quiere decir, ¿no? Bien, por tanto, no insistiré, no seré más específico. De, la perversión viene de pervertere, vértere de fuera del canal natural, ¿no? del canal apropiado. ¿no? Evidentemente, la palabra perversión tiene unas connotaciones va, en la toma de la, de del de léxico eclesiástico. ¿eh? Sabía, sabía, latín. No solo sabía latín. Si ustedes leen hoy día la psicopatía sexual es suya, que es un gordo, verán que cuando llega a los momentos más, más verdes lo ponen en latín. Si no saben latín, no se enteran. ¿eh? Cuando llega a explicar los momentos culminantes de cada casa, lo, lo, lo describe en latín, que era la práctica habitual en la época en que los sabios sabían latín. Hoy día los sabios ya no saben latín, lamentablemente. ¿no? Pero, en fin, eh, en todo caso, la palabra perversión tiene fuertes connotaciones negativas. Es la palabra que había introducido el léxico eclesiástico y él lo hereda el léxico eclesiástico. ¿Qué ocurre? Que en los años 60... Un, un psiquiatra sueco, Suecia ha sido un país muy permisivo, como ustedes saben, en los años 60, Lars Ulström, eh, se, se refiere de una forma mucho más neutra, sin connotaciones, a minorías sexuales, que es mucho más ajustado, y, hay, y tiene un libro publicado en el año 64 que se llama Minorías Sexuales, con lo cual ya, ya no es perversión, sino que son comportamientos estadísticamente minoritarios, que es un juicio más neutro, ¿no? puramente de tipo cuantitativo. Minorías sexuales. ¿no? Y finalmente, esta palabra se convierte en los años 70, en la década siguiente, en parafilias, ¿eh? que viene del griego, que es la que se usa actualmente, se habla de parafilias, ¿no? la gente que tiene eh, la lluvia dorada, parafilia, ¿no? el masoquismo, parafilia, etcétera, etcétera, ¿no? que es más neutra. Y la APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, cada X años publica una lista con las parafilias que se reconoce como tales. De la cual han ido cayendo comportamientos que estuvieron en el listado inicial. Por ejemplo, la homosexualidad, que fue un comportamiento considerado parafilia, por tanto anómalo, atípico y, y por tanto implícitamente rechazable por atípico, la parafilia, la, la homosexualidad fue borrada de la lista de parafilias ya en los años 70. Y en la última lista que se ha publicado, que hace un par de años, hubo un gran debate. Finalmente, no se eliminó pero se propuso, algunos propusieron eliminar la, la, como parafilia la transexualidad. Eh, Prefiramente sigue permaneciendo como parafilia la transexualidad, es decir, la voluntad de cambiar de sexo o, la, o el cambio de sexo en una palabra. ¿no? Bien, en todo caso, el, el comportamiento normativo en torno a una sexualidad ortodoxa, ortodoxa, canónica, correcta, vamos a llamarlo así, para entendernos, ¿De dónde nos viene? Nos viene del aprendizaje cultural que hacemos desde las telenovelas hasta los libros, que leo, las ficciones que leemos, en que nos cuenta que Fulanito se enamoró de Menganita y que Fulanito era muy perverso y le pegaba a las sombras de Grey. Por citar un ejemplo reciente, ¿no? o sea, que aprendemos el canon de la sexualidad correcta, entre comillas, 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 correcta, a través de los medios de comunicación y las lecturas y los seminarios, y las, en fin, lo que la sociedad dice que es correcta. ¿eh? Por tanto, bueno, esto, es, esto ha sido una, una batalla dura. Les quiero recordar que Andrés Zid André que era homosexual, y naturalmente ocultaba su condición homosexual en la medida que lo podía, escribió un libro en defensa de la homosexualidad que se llama Coridón, que hoy día se puede comprar, que lo, lo escribe en el año 1911, pero no se, no se atreve a publicarlo hasta el año 24, o sea, 13 años después, porque le, le da miedo, y, y eso que habla con mucha cautela, habla del mundo animal, que ha visto dos perros machos eh, fornicando, etcétera, etcétera, intenta, intenta legitimar la homosexualidad, su homosexualidad, con ejemplos de la naturaleza. Él escribe este libro en el año 11, 1911, pero no lo publica hasta el 24, porque, porque se, se, se destapa, sale del armario al publicar el libro, ustedes me entienden, ¿no? Y eso, naturalmente, era, era peligroso. Bien, naturalmente, todos venimos al mundo, antes he hablado del, del genoma, del, del capital libidinal que, te, que portamos, las, las hormonas sexo, sexuales generan en el flujo sanguíneo nuestra sexo nuestra, nuestra la llamada líbido, la llamada lívido que es una palabra también que viene de la, del griego y tenemos una líbido disponible polidisponible, polidisponible, que puede ir para, para acá o para allá puede ir para para la lluvia dorada puede ir para el matrimonio monógamo puede, puede, tiene, tiene múltiples posibilidades de manifestarse algunas son parafílicas y por tanto heterodoxas, y otras se consideran ortodoxas, que es lo que la psiquiatría moderna divide en minorías eróticas y las, y las mayorías eróticas. Por lo contrario, hay minorías, y mayorías. ¿no? Eh, es cierto que eh, durante muchos años, no muchos años, muchos siglos o milenios, y esto Foucault lo ha explicado muy bien su sexualidad, mucho mejor que yo, ¿no? que puedo hacerlo yo. Hemos vivido bajo una ideología patriarcal, patriarcal dominante, ¿eh? que el, el varón era, bueno, llegaba al extremo de los, los nobles medievales que practicaban el Jus prima noctis, o sea, acostarse con la esposa del, del siervo que se casa, pues la primera noche, el derecho a primera noche lo tenía él, el, 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 el terrateniente, el, el feudal, ¿no? Sí. Y por tanto, hemos, hemos crecido, y yo a mi, mi generación también. Yo, soy niño, yo nací en el 34, soy niño de la Guerra Civil, y por tanto, he, he, he vivido la ideología patriarcal, patriarcal dominante. He ido a un colegio jesuitas. No les digo a ustedes lo que supone esto, significa la ortodoxia más ortodoxa y más rigorista que pueden imaginarse. no Lo que ocurre es que esto empieza a cambiar seriamente, seriamente, a partir del año 1968. Por lo tanto, hace, hace, no hace tanto, ¿no? El 68 viene precedido por un dato muy relevante que se suele omitir o no, o no se valora lo suficientemente, que es la aparición de la píldora antibaby, la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva que se comercializa en los años 60, en algunos países, otros países la prohíben, en algunos países occidentales, se, 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 permite, para la mujer le permite disociar eh, placer sexual y, y maternidad. Y eso es fundamental, eso es, eso es fundamental. elemento de la píldora contentiva, es, es, revolucionario en, en el punto de vista de las costumbres, ¿no? Y, y esa misma década en que aparece la píldora anticonceptiva, que es fundamental en la liberación de la sexualidad femenina, culmina la década con el 68, famoso mayo del 68 en París, que no es solo París, que es, también es Berkeley y también es Berlín, es decir, las conmociones socioculturales del 68. ¿Eh? Y en esas conmociones culturales del 68 pues se ponen en cuestión y en, en, solfa todas las dogmas. Porque más que una revolución política, hoy día nos damos cuenta que más que una revolución política, mayo del 68 y sus epígonos en Berkeley, en, en Berlín, etc., fue una revolución en el campo de las costumbres. Y de los hidros de, de los ritos sociales, no hubo una revolución política estrictamente hablando, pero una revolución en cambio de las costumbres, de las relaciones interpersonales, del del tu a tú, de la sexualidad, por ejemplo, que eso que estamos hablando, ¿no? Y efectivamente aparece el femi el feminismo, el feminismo que había había nacido a principios del siglo XX con las sufragettes que exigían derecho a voto, etcétera, etcétera. le recuerdo que en España el derecho a voto no, no no llega hasta la Segunda República, en los años 30, tardó mucho en llegar. Eh, aparece, por tanto, un feminismo militante, aparece, por tanto, el fin de la sexualidad heteronormativa, la sexualidad heteronormativa, eh, que es la sexualidad dominante, canónica, eh correcta entre comillas, con el movimiento gay Yo, el primer fiesta de orgullo gay a la que asistí, yo, 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 viví unos años en Estados Unidos, y en el año 71 estaba, vivía, yo estaba en MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, con Navica, y en un viaje a Nueva York, el músico pianista Carlos Santos, que a lo mejor le sonará a algunos de ustedes, que vivía en Nova York, me dijo «Oye, hoy, hoy precisamente es el día del orgullo gay». Y digo «¿Cómo que dices el orgullo gay?» «Pues sí, ah, voy, me, vamos a tal sitio que se, lo verás». Y me llevaba a una calle, no recuerdo cuál era, habían puesto a la policía unas vallas para proteger a los manifestantes, y allí los hombres bailaban chic to chic, abrazados, etc. Para mí fue un espectáculo extremamente chocante en ese momento, y ya me acostumbraba a eso, ¿no? Porque finalmente el el el, el día orgullo gay supone un paso en esa dirección de, de la sex, final de la sexualidad heteronormativa. Y también uno de los muchos frutos de esta revolución en el campo de las costumbres es la legalización de la pornografía. que había estado perseguida jurídicamente, policialmente, y en Dinamarca y Suecia, en el año 69, 68 69, se despenaliza el uso, la, 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 la compraventa y uso y proyección de material pornográfico. Por lo tanto, esto va en el paquete de la revolución de las costumbres en torno a la, a la, a la conmoción social del 68. ¿Eh? Bien, es verdad que desde el punto de vista... de la no hace mucho leía un libro de un mitólogo famoso Joseph Campbell, que ya falleció, y hacía una observación muy interesante. Decía Campbell en ese libro sobre los mitos porque su tema es siempre el estudio de las mitologías en el mundo oriental y occidental y era un sabio en ese tema. Él señala que en los bosques en los bosques tropicales la descomposición vegetal Genera la vida, es decir, que la, la, la podridumbre de las hojas, de la hojarasca, la podridumbre de la hojarasca, de, la, de lo que cae de los árboles, eh, se convierte en fuente de vida, ¿no? Y eso, eh, porque genera bacterias, y las bacterias generan formas de vida, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que la, 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 la conclusión de esta observación tan pertinente es que la muerte genera vida, la muerte genera vida. que esto me parece muy importante y eso explica por qué hay en culturas tropicales, en la cultura azteca, por ejemplo, ¿no? eh asesinatos rituales en culturas tropicales para para, para proporcionar una nueva vida, ¿no? en toda la cultura azteca. Si ustedes en las crónicas de la conquista de México de 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 de, de Cortés verán las prácticas eh, los sacrificios humanos que practicaban esas culturas evidentemente y su, y su meta era un poco seguir esta lógica de que la muerte genera vida ¿no? que nos parece a los occidentales aberrante pero que está muy, muy arraigada ¿no? eh, es verdad que Existe una sexualidad femenina y una sexualidad masculina. Esto parece que... Ahora estoy hablando de clave, heterosexual. Lo digo, lo digo por, con todo respeto por el mundo homosexual, del cual no me he referido, pero ahora hablo de la, la sexualidad heterosexual. ¿no? El único mamífero, el único animal, el único mamífero que está permanentemente en disposición sexual receptiva es la hembra humana, porque todos los demás mamíferos tienen periodos de, de ciclo, de fertilidad, en los cuales son receptivas al, 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 al coito del, del varón. ¿no? Y el única el único hembra que existe, está permanentemente disponible eh, sexualmente, es la hembra humana. ¿Para qué? Para retener al varón. Para retener al varón todos los días del mes. ¿Por qué? Porque la, la, la cría humana a diferencia de la cría del ciervo y del mono y de los otros mamíferos, es una cría que se desarrolla muy lentamente, muy lentamente y requiere una protección y, una, y requiere una pareja que se ocupe de ella, la madre amamantándolo o el padre protegiéndolo yendo de caza para traer comida para la familia, etc. por tanto, la única hembra polidisponible sexualmente a lo largo de todo el mes es la hembra humana a diferencia de los chimpancés, de los gorilas, de los, de los mamíferos más próximos al ser humano, ¿no? Y, naturalmente, es, es polidisponible para retener al varón, porque si solo fuese disponible una semana al mes, como el caso del gorila o el chimpancé, es, el resto del mes el varón se iría con otras. Entonces, para retener al varón, la, la hembra humana es receptiva todo el mes la, sexualmente, ¿no? Esto es una condición fundamental para entender la sexualidad humana, que nos diferencia de la sexualidad animal, ¿no? eh, que comúnmente tiene un periodo de celo determinado en el cual ese celo activa el deseo sexual del varón, como las feromonas, las famosas feromonas, ¿eh? y el varón efectivamente procrea con los. Eh, se apareja, mejor dicho, más, se apareja con las hembras. ¿no? Por tanto. Eh, vuelvo a lo inicio de esta conferencia. En la sexualidad hay una infraestructura biológica, una infraestructura anatómica, fisiológica, biológica, y una modulación cultural. ¿Eh? En la sexualidad humana hay una infraestructura biológica que es el aparato genital, el sistema hormonal, el equipamiento corporal, y una modulación cultural que crea los ritos de aparejamiento, de seducción, de la conquista. En fin, de... Cada especie animal tiene la suya. ¿no? El, el, pavo real, el pavo real saca sus plumas para seducir a la hembra. El, el, el pájaro tal tiene un piar especial para seducir al la, a la, a pájaro hembra. Cada, cada especie tiene a suya, unos señuelos, unos señuelos unas, unas señales, una emisión de señales para seducir a la, a la, al, al otro sexo y para reproducirse. Eh, bueno, eh, esto nos lleva a la, a la representación psíquica del deseo. Eh, Freud se refiere, Simón Freud se refiere a la investidura libidinal del sujeto. Cuando deseamos a alguien, hacemos una investidura libidinal del sujeto y elegimos a aquel sujeto como objeto de deseo. Aquel y no otro. Bueno, evidentemente, de si uno es un. Gran jorguista, pues puede tener múltiples objetos, investiduras de deseo. ¿no? Pero, en fin, en la familia monógama, tal como la conocemos en el accidente, se, produce una, una, se privilegia un sujeto, investida eh, de, 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 de libidineal. Y esto va ligado también al tema de las modas, del ambiente, de las circunstancias culturales, cada cultura tiene, en la cultura africana pues las mujeres se ponen un hueso en la nariz, en las culturas occidentales se pintan los morritos. Cada cultura tiene sus costumbres y sus métodos y maneras para seducir al otro sexo, al otro al partner, ¿no? Yo yo en mis clases a mis alumnos, yo he estado muchos, muchos años de profesor, yo soy jubilado, he dado clases en diferentes países Y siempre he dedicado una clase en lenguaje corporal. Y les he dicho a mis alumnos y mis alumnas: Oye, si vas a la discoteca y quieres ligar, fíjate en los ojos de la pareja que tienes delante que quieres ligarte. Si las pupilas no se dilatan, abandona, no tienes nada que hacer. Abandona. Si las pupilas no se dilatan, abandona. Nada que hacer. Si la pareja que tratas de seducir está, está así en este gesto, abandona. has perdido a la partida, nada, no, no nada que hacer, ¿no? Por lo tanto, tenemos un, un lenguaje corporal, un lenguaje corporal que emite señales, emite señales de aceptación o de rechazo. ¿Eh? Y eso está muy estudiado, hay hay, hay libros sobre el lenguaje corporal que lo explica mejor que yo que estos pequeños ejemplos que he citado ¿no? Y efectivamente, el, el lenguaje corporal Igual que, la, el pavo real saca, el, igual que el pavo real saca, que el pavo real su cola con sus colores, el ser humano no tiene cola, pero en fin tiene otros sistemas con la, la mirada, a los ojos, con, eh, con los labios, con el acercamiento, eh, la, con las rodillas, la forma de sentarse, eh, cabalgando una pierna sobre otra eh, hacia la persona que se desea, es una señal positiva. En fin, hay, hay, todo, hay, hay libros de no, no van a contar todos los trucos, pero hay libros, de, hay, libros hay libros de lenguaje corporal. Hay de enoje global que lo cuenta mejor que lo puede contar yo ahora con esas breves eh, señales, señales que les digo, que son se señales y señuelos, señales y señuelos para eh, a dar a conocer al otro oye, estoy en sintonía, ¿eh? adelante, adelante, ¿eh? adelante. ¿eh? Y si todo acaba bien, acaba a medianoche en, en el dormitorio uno de los dos. ¿no? Bien, eh, en ese aspecto, George Bataille... que tiene un libro famoso que le recomiendo vivamente que lo lean, que es El erotismo, que es un libro del año 50 y 57, dice justamente que el erotismo es lo que diferencia a la sexualidad animal de la sexualidad humana. La sexualidad humana es más creativa, más inventiva, más, más imaginativa. La sexualidad animal está de, es determinista, tiene unas formas estereotipadas de hacer el amor, de hacer el, el cortejo, de, de aparejarse, y eso está estereotipado. Y, 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 las cebras lo hacen así, y los camellos lo hacen así, y las águilas lo hacen así. En cambio, el erotismo humano, que es de amplio espectro, imaginativo, hoy en la bañera, hoy qué sé yo boca abajo, boca arriba, etcétera. etcétera. Esa, esa, esa capacidad de ser inventiva del ser humano es, efectivamente, lo que diferencia la sexualidad, de la sexualidad animal de la sexualidad humana y es lo que Bata llama erotismo, ¿no? eh, Bueno, hay un sistema de gratificaciones que está muy, muy conocido, que es el, el orgasmo masculino tiene la función fecundadora. semen, semen, es semi, en, 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 en latín es semilla. Seminario, seminario viene de semen. Eh? No lo tomen a mal. Eh? Se, la la etimología, la, la etimología la latina de seminario es de semen, ¿eh? Semilla de vocaciones, semilla de de de, de predicadores, semilla de, de propagadores de la fe, ¿no? Y, por tanto, el, el, que fecunda es el varón, pero, pero no podría fecundar si no hubiese una contrapartida receptiva a esta fecundación. Que es, por tanto, hay un sistema de gratificaciones simultáneas que es el orgasmo femenino. Tiene la función de hacer posible aceptar el orgasmo masculino. Y el orgasmo masculino tiene la función de estimular a, a la pareja. ¿no? Por tanto, ahí hay una pulsión heterosexual o homosexual en su caso. ¿eh? Bueno, por tanto, hay unos prolegómanos de la unión sexual que son muy interesantes para los que nos dedicamos a la comunicología, como es mi caso, ¿no? que, Ciencias de la Comunicación. Y a Epicuro, el sabio griego Epicuro, escribió que la visión es una forma de tacto a distancia. La visión es una forma de tacto a distancia. Y ustedes recordarán que hay una frase acuñada que se llama desnudar a alguien con la mirada. Desnudar a alguien con la mirada. Y espero que todos y todas hayan hecho, ejercido alguna vez este derecho de desnudar a alguien con la mirada, ¿no? Si no, si me dejara muy frustrado, si no lo han hecho nunca, ¿no? Háganlo, 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 vale la pena hacerlo. De, un secreto que se desea, me refiero, ¿no? Desnudar a alguien con la mirada. Por tanto, Epicuro, cuando dice desnudar alguien, que la cuando dice que la visión es una forma de tacto a distancia, efectivamente, se anticipa a Freud, Cuando Freud habla de la codicia óptica del ser humano, la codicia óptica, usa esta expresión, que luego en Lacan será la pulsión escópica. En Lacan será la pulsión escópica, la pulsión de mirar, de apropiarse del mundo a través de la vista, ¿no? hasta el punto de que Freud se refiere a la ceguera histérica como una represión del instinto de mirar. La ceguera histérica, según Freud, la sintomatología es de la represión del instinto de mirar. y su y su discípulo Carl Abraham, no sé si ustedes lo habrán leído, que es muy interesante, Karl Abraham tiene también un diagnóstico que parecido en la fotofobia neurótica, fotofobia neurótica, la, 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 la aversión a la luz, ¿no? Es una, es una represión eh neurótica del apetito de ver, del apetito de ver, porque el ver es, es una forma de desnudar a alguien con la mirada, ¿no? Como ya he dicho antes. Y ahí entramos en el tema del lenguaje corporal, el lenguaje corporal Eh, es menos engañoso que el lenguaje verbal. Eh, eh, hasta, creo que es eh, que Platón que lo dice. Platón lo dice, efectivamente. El lenguaje se inventó para, ocultar, para mentir y ocultar el pensamiento. El lenguaje se inventó para mentir y ocultar el pensamiento. Y Borges lo seguirá cuando llame a su libro Ficciones. Borges lo seguirá cuando dedica su libro Ficciones o Nuevas Ficciones. Eh, por lo tanto, una función del lenguaje es mentir. Fau, si yo quiero menos ofensivo, fabular, fabular, ¿eh? fabular, las mil noches, Homero, etcétera, etcétera. ¿no? Y en ese aspecto, el lenguaje corporal es menos engañoso que el, que el verbal, como acabo de explicar. El, el, el texto corporal es sujeto verbo predicado. El texto corporal es sujeto verbo predicado. Sujeto verbo predicado, en la forma de movernos, de dirigirnos a, de, de acariciar. ¿eh? Y el rostro como texto, el parpadeo, el rubor, la dilatación de las pupilas, el sonrojo, la sonrisa, fingida o no fingida, tan elocuente es la fingida como la no fingida, se, se, se conoce, damos cuenta que la no sonrisa si fingida o no fingida. Por tanto, el lenguaje corporal ¿eh? y, el, y, y finalmente en la intimidad erótica hay un lenguaje corporal infalible, que para varones es erección no erección sistema binario, código binario, erección no erección, es un código perfectamente binario, perfectamente, perfectamente funcional, perfectamente funcional, como lo es también en la mujer. ¿eh? Humidificación o no, humidific no humidificación, ¿no? es equivalente a la erección no erección, receptividad o no receptividad, son códigos binarios, como todos los códigos, como el código morse, como el código como, los, como el código digital, ¿eh? 01, ¿no? Eh, la importancia de la información visual. En el Renacimiento se inicia la práctica de concertar matrimonios a distancia enviando el retrato de la. En aquella época que había sí, a caballo y en, y en carruajes, etc. Cuando un noble de la Toscana sabía que había un, una, 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 una noble soltera en Hannover, en, en, en el norte de Alemania, se enviaban los retratos y así se hacían los pactos matrimoniales. El primer plano, el primer plano que tanto hablamos en cine, se inventa en la pintura del Renacimiento para establecer pactos matrimoniales a distancia, enviándose los cuadros, los retratos. Obviamente, no había Photoshop, pero es seguro que los pintores mentían. Y ya él le decían, oye, no, esta nariz, me pues, la más, más bonita, esta nariz, no, 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 no tan grande, no sé qué. Porque, claro, luego... Se hacía el pacto matrimonial a la distancia, que el, el, el embajador iba a caballo a llevar el retrato de la, del, del, del novio, a la novia, o futuro novio, futura novia. Y el susto venía la noche de bodas. El susto venía la noche de bodas. ¿Con quién me meto en la cama? ¿Pero qué es esto? Este no es el del retrato, o esta no es el del retrato. Eh? Por tanto, vean ustedes, eso ocurre en Internet con el Photoshop. Esto ocurre en Internet con el Photoshop. Cuanto más altas las expectativas... más fácil, más grande será la caída. Cuanto más altas expectativas, más grande será la caída. ¿Eh? Por tanto, ojo con Photoshop. Es mejor limitarse a eso tan enigmático que, que se llama el adulterio virtual, que no, que no sé cómo se hace. Pero he lo leído, he leído sobre ello, el adulterio virtual, que é unha fantasmática, de fantasías, de proponer fantasías ou un desconocida ou un desconocido, e con eso logo te vas a acostar con o marido, con a esposa, a hacer o coito regular, non? Pero has tenido antes a sesión de de adulterio virtual con un desconocido desconocida que has contado tus fantasías y ella te ha contado tus fantasías y se, y se ha hecho una, una pequeña orgía doméstica una orgía digital una orgía digital, ¿no? Bueno, ese es el mundo que vivimos ahora, ¿eh? no, 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 se, no se extrañen de... ¿eh? ¿eh? es verdad que eh, Adán y Eva, eh, como no quería traer un ordenador y hacer proyecciones, pero les voy a sacar una imagen para que ustedes, la, al verla, la, la van a reconocer enseguida. El, el Vaticano encarga a Miguel Ángel que pinte la, la Sixtina, el juicio final y el paraíso, etcétera, etcétera. ¿no? Y el Papa cubre todos los desnudos. El papa, el papa le ofende los desnudos. Miguel Ángel era muy paganizante, era homosexual además. La, las mujeres de Miguel Ángel siempre se dice que son muchachas con pechos, se llama, se, los expertos llaman muchachas con pechos, él era homosexual. Por otra parte, en aquella época ningún pintor pintaba un desnudo femenino del natural, pintaba desnudos masculinos del natural, pero no femeninos, y por tanto eran muchachos con pechos. ¿no? Bueno, entonces los únicos desnudos que el Papa no se atreve a tapar son los del techo de la Sextina, no sé si usted ha estado, que se ve a Daniel en el paraíso, en el, momento de la, en el momento de la manzana, en el momento de la cumbre, el pecado original, ¿no? Yo les voy a considerar, les voy a refrescar, y lamento, digo, no, no, lo, no lo proyecto porque no, por una foto solo no, no, no el ordenador. Para que recuerden ustedes la, 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 el lenguaje, el, el, la postura de los cuerpos y de las caras de los, de los dos. ¿no? Fíjense ustedes que Eva está sentada en una postura rarísima, dando la espalda a Dan para coger la manzana. Una postura atípica, incómoda y disfuncional. ¿Por qué? Porque en cuanto se vuelva a darle la manzana a Adán, ¿con qué se encontrará la cara de Eva? En cuanto se vuelva a Eva para darle la manzana a Adán, ¿con qué se encontrará la cara de Eva? Ya, ya veo que la han encendido, no, no insista. ¿Eh? Por tanto, Miguel Ángel sabía perfectamente, como, como la tradición oral ha dicho muchas veces, que el pecado original fue el pecado del coito, descubrir la carne no solo en la mitología judío-judío cristiana sino en otras mitologías también ¿no? y efectivamente y ahí lo plasma ¿no? y es verdad que en la cultura judía hay una variante que es Lilith la primera la, prim la mujer antecesora de Eva fue Lilith que se negó a yacer debajo de Adán se negó a ser sometida por Adán la patrona de las feministas de alguna forma Lilith es la primera mujer rebelde ¿no? en la cultura hebrea, y se niega, y Adán la expulsa del paraíso, Adán la expulsa del paraíso, porque se niega a hacer debajo. ¿Eh? Bueno, esto, vean, para que vean que hay muchas versiones, algunas alternativas heterodoxas de la, del origen de la sexualidad humana. ¿no? En todo caso, luego hay otro problema, que no, que no voy a entrar más que no, simplemente voy a anunciarlo. Obviamente, Adán y Eva tienen hijos, pero para que los hijos de los hijos tengan hijos hace falta que, fornique, que, 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 que se produzca un incesto. Y de eso no, la Biblia no habla, del incesto. No solo esto, es presumible que, de acuerdo con la teoría originaria, Adán fornicase con algunas hijas para dejarlas encintas. No con Eva, que pues, seguramente ya no sería fértil. ¿eh? De eso no se habla en la Biblia. Pero, en fin, evidentemente, para que la humanidad existiese, los hijos e hijas de Adán tuvieron que fornicar entre ellos en relaciones incestuosas. Como Lot, las dos hijas de Lot preocupadas porque no tienen descendencia, emborrachan a su padre para yacer con él. Si ustedes en la Biblia, leen lee, lee el Antiguo Testamento, las dos hijas de Lot emborrachan a su padre para poder yacer con él. Lo recuerdo para que no se olviden de estas cosas que están en la Biblia, ¿eh? no, no las inventó el profesor Werner, ¿eh? están en la Biblia. ¿eh? Bien, entonces es cierto que el pecado original fue el sexo. Eh, los etólogos nos han iluminado mucho acerca de, de coito, del, del, del origen del coito. Eh, pero, presumiblemente, el coito humano primitivo era como el de los monos. Eh, a la hembra a cuatro patas y el macho detrás a lo, pe a lo perro. ¿no? Era... Y probablemente, y sigo, sigo lo que lo, los, cuentan los etólogos, etología es la ciencia del conducta animal, probablemente fue una rebelión femenina, probablemente fue uno, un acto de rebelión femenina que se dio la vuelta. ¿Se han visto ustedes una película que se llama a La búsqueda del fuego? Hay una escena que escenifica lo que voy a contar ahora mismo. ¿no? Llegó un momento en que la hembra que estaba a cuatro patas delante del varón, recibiendo su ímpetu, su impetuoso eh, ataque erótico, se dio la vuelta porque el coito frontal tiene eh, una serie, tiene cuatro ventajas adaptativas: a saber. Mayor contacto corporal. Ver la, la cara de la pareja, que tiene un valor emocional muy importante. La práctica del beso y la afrontación del clítoris. Esas cuatro ventajas adaptativas explican por qué probablemente fue la hembra la que, la, la que se rebelió el elemento de Lilith. El elemento de Lilith se revela contra el varón. ¿no? Entonces, el varón e impone el corte frontal. que es más productivo en términos eróticos que el coito a cuatro patas, como hacen los monos, que es el coito primigenio de la especie humana, ¿no? La maximización del placer femenino. La maximización del placer femenino con el coito frontal, ¿no? Pero... Pero... Bueno, pero... eh la paradoja, la paradoja es que el orgasmo, la paradoja de esta mayor sociabilidad erótica es que el orgasmo es un placer ensimismado. El orgasmo es un placer ensimismado. En un acto de, 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 de correlación y de coproducción del orgasmo, en un acto de coproducción del orgasmo, que eso es una, un acto de amor físico, el, el orgasmo es un acto ensimismado. Es una maximación de placer egoísta. Y es lógico que esta maximación del placer egoísta conduzca a la, cooperación para, a la cooperación entre varón y hembra para producir el máximo placer. La cooperación de lo hembra para producir mi máximo placer y tu máximo placer. ¿Eh? Bien, por tanto, la biología como destino sociocultural, hay un cierto determinismo, y la biología como estructura polidisponible. Lo admisible y lo inadmisible, lo pertinente y lo impertinente, lo correcto y lo incorrecto, el canon y el contracanon. ¿Eh? Estamos en esto. Y voy a acabar enseguida porque veo que me, me he extendido mucho. ¿no? Medios de comunicación. Bueno, el, aprendemos gran parte del arte del cortejo a través de los medios de comunicación. Señaladamente, los medios de comunicación audiovisuales, ¿eh? que nos enseñan cuáles son los roles canónicos. Anita Luz, que fue una escritora, novelista, la, la autora de Los cabellos prefieren rubias que tiene una secuela menos conocida, pero se casan con las morenas, no sé si usted lo sabe, pero la secuela de la novela, eh, cuenta en sus memorias de un libro precioso que a principios del siglo XX, ella, era, ella fue guionista y novelista luego, los adolescentes aprendían el ritual amoroso viendo las películas. Y se fijaban, y se fijaban cuando el chico invitaba a salir a la chica, y la chica tenía que decir no la primera vez y sí la segunda. Y el primer beso, el primer beso, ella cerraba los ojos, echaba la cabeza para atrás y tomaba una buena nota de todos estos comportamientos para copiarlos en la vida real, ¿no? Claro, esto, que es muy emocionante cuando uno lo, lo cuenta, eh, dice, bueno, ¿qué pasó hoy día con Internet? Un chico una chica de 12 años navegando por internet se topa con una triple penetración. ¿Cómo metaboliza una chica o un chico de 12 años una triple penetración que se encuentra por internet fácilmente, cualquier noche, navegando con su equipo? ¿Lo han pensado ustedes esto? Pues piénsenlo. Cuando uno lee Anita Luz, que es encantador, y bueno, aprendíamos uh, el, el ritual del amor viendo películas o leyendo novelas. ¿no? Hoy día, esto con internet. ha cambiado radicalmente. Bueno, eh, aparece la palabra glamour, la palabra glamour deriva del inglés grammar, gramática, eh, esa palabra que aparece en el siglo XIX, en el sentido de saber oculto, saber esotérico, ¿no? Y, efectivamente, de este saber esotérico es el arte de hechizar, el arte de encantar, el arte de seducir, etc. Tiene esta derivación. El primero que lo utiliza es Walter Scott, en el siglo XIX. pero glamour es un derivado de la palabra grammar en inglés, que significa gramática, y también gramática en el sentido este de, de saber oculto, de conocimiento, etcétera, etc. ¿no? Y aparece el código Hayes, que el código Hayes de censura hace que en las escenas de amor haya un, un fundido encadenado, una elipsis, ¿eh? y, y, y él y ella se abrazan, se tiran al suelo encima de la cama, fundido en negro, y me han robado la escena. que, que yo quería ver, que yo quería ver. ¿eh? Luego, se, luego se inventan, segunda parte, se inventan metáforas y alegorías, por ejemplo, la pareja se abraza en la cama, la cámara panoramiza y enfoca la chimenea con el fuego chisporroteante, el fuego del deseo chisporroteante, el fuego es la censura de aquello que no hemos visto, ¿eh? o, la, o la ola del mar que rompe contra las rocas, la pasión desatada, la naturaleza. ¿eh? Oiga, la ola no, yo quería ver la otra, no la ola. ¿eh? Bueno, por tanto, sistema de, sistema de símbolos y metáforas para expresar lo, lo no decible. No lo decible. Esto, esto cambia evidentemente cuando aparece... eh, la pornografía, la pornografía que nace primero en la fotografía, eh, el de prostitutas en el siglo XIX. Hay una novela muy interesante que les recomiendo si alguien interesa el tema, La Eva Futura de 1886 de Ville de Luis Ladam, que el, el protagonista tiene una novia muy hermosa pero muy sosa que no, no le gusta nada su carácter y le pide a, Edis, a Thomas Alva Edison sale con su nombre en la, en, la, en la novela Le pide que le construya un robot idéntico a la novia, pero que tenga un poco más de, de sal y más. De una que es, es, muy sintoma, es una idea muy sintomática acerca del estatuto de la mujer como objeto. La mujer como objeto. Le pide a Edison que le construya un, un doble de la novia que tenga más chispa. El doble del objeto. De la mujer como, como objeto de consumo erótico. ¿no? Y, bueno, y la cámara de cine, evidentemente, es un instrumento, instrumento mirón. Eh, en el cine primitivo había películas, aparecía un ojo de cerradura y detrás aparecía una señorita que se quitaba la ropa, pero quedaba con un camisón hasta los pies, porque no veíamos lo que veríamos por el ojo de cerradura. Veíamos lo que permitía la censura que se viese por el ojo de cerradura. ¿eh? Ojo lo... Y eso nos lleva al tema del voyerismo. El psicoanálisis ha situado el boyerismo y el exhibicionismo, que es su contrapartida. Boyerismo y exhibicionismo son dos caras de la misma moneda. Los denomina fijación de metas sexuales provisionales, porque hace de una condición preliminar del coito que es de darse a ver o contemplar eróticamente la condición exclusiva del orgasmo. La condición exclusiva del orgasmo es ver al sujeto que se desnuda o desnudo ¿no? por eso se llama fijación de metas sexuales provisionales. Es verdad que el tema de la pornografía que sería en toda la otra conferencia que voy a terminar, es un tema vidrioso porque llegó un momento en que, primero, antes que en ningún país, Inglaterra, con la famosa Ob Simple Publications Act del año 59 del siglo pasado, decidió que, claro, que no era lo mismo no era lo mismo Lawrence o Joyce que el Marqués de Sade. Había una jerarquía cultural en la, en la, en la provocación erótica. ¿no? Entonces, ahí se define que estará prohibida la pornografía siempre que no tenga valores redentores valores redentores de tipo científico artístico o literario valores redentores la pregunta es bueno quién y cómo se fija los valores redentores porque van ustedes por todos los museos de, de, del mundo y verán un cuadro que se llama Leda y el cisne y Leda y el cisne es un acto de bestialidad de bestialismo en que una, un cisne que es Zeus se quiere pasar a Leda, Leda no, se resiste y dice, ah, pues me voy a cambiar el cisne. Y, y el cisne fornica con Leda, un acto de bestialidad. Y en todos los museos respetables del mundo hay cuadros que se llaman Leda y el cisne, un acto de bestialismo exhibido y nadie, nadie lo toca, ni nadie lo prohíbe, ni nadie lo retira. ¿Eh? Por tanto, está el tema de los valores redentores de tipo científico, eh, literario, artístico, que pueden redimir, falta, por, falta una cosa muy importante. ¿Quién y cómo se deciden los valores redentores? Que varían con el tiempo y con las épocas. ¿Quién y cómo se deciden cuáles son los valores redentores? ¿Eh? Pero en fin, entonces la pornografía, y con eso ya terminaré. Es una reacción contra las elipsis eróticas, con esas escenas famosas en que la pareja se besa, la cámara se aleja y encuadra la chimenea chisporroteante. Yo no quiero ver la chimenea, quiero ver la pareja. ¿no? Bueno, entonces, el cine porno hace como una reacción contra estas elipsis narrativas sensoriales. ¿eh? Y efectivamente, el cine porno está hecho justamente de estos fragmentos de lo no, de lo no permitido en el cine convencional. ¿no? Es verdad que había directores de gran talento. Me estoy pensando en Berman, por ejemplo, ¿no? que a veces. Bueno, la cultura sueca es muy permisiva, como usted dice, la, la cultura sueca es muy permisiva. A veces ha rozado, pero con mucha elegancia la pornografía. Con mucha elegancia y mucho mérito, añado, ¿no? con mucha habilidad. Pero en general hay unos tabúes, unas normas, ¿no? El estatuto del porno eh, es. Un acto de comunicación, no un acto de, de consumación. Es decir, que es ver al otro en actitudes y hay un argumento muy justificativo de, de la legitimidad del porno. Lo dijo un autor inglés, un autor americano. A la gente le gusta ver hacer bien aquello que a ellos les gusta hacer. A la gente le gusta hacer bien aquello que a ellos les gusta hacer. Es una perfecta legitimación del porno. ¿Eh? Otra cosa es que el porno es un cine... De hechos y no de psicologías. Son muñecos de carne que les dan cuerda eh, y fornican a más y mejor con la, la, la primera o el primero que se ponga adelante. ¿no? Entonces, eh, la crítica al porno es la crítica de fasea psicológica. La crítica al porno es a fase psicológica, que son muñecos de carne que están programados para fornicar cuantas veces mejor. y ¿eh? Cuantas más fornicaciones haya, más mérito tiene la película. Entonces, eh, eh, es muy irrealista, es muy irrealista, es muy antipsicológico, ¿no? Eh, por tanto, el, el, este, esos son los focos, los focos del porno, que son los genitales y el rostro. Los genitales es el émbolo y la bobina, el, el émbolo y la, de la máquina, y la cara que es la reacción emocional a ese émbolo que funciona. Son los dos focos del porno, son la cara y los genitales. ¿eh? Y va alternando. causa y efecto. ¿eh? Causa, genitales, efecto, el rostro. Esos ¿eh? son los dos focos del porno. ¿no? Y claro, y, y los varones están más grabados que la, grabadas con V que la, que la mujer porque tienen que pagar un peaje, tienen que eyacular. Si tú no eyaculas, no cobras. Hasta el punto que el plano de eyaculación en América le llaman el money shot, el plano del dinero. Si tú no eyaculas, tú no cobras. Y si tú no eyaculas, hay que ir al archivo y sacar un, plano de, un primer plano de otra película y ponerlo, eh, pero él, él no cobra el de money shot. En ese aspecto es más gravoso el rol del varón que el rol de la mujer en, el, en, en, en la industria del cine porno. ¿no? Bueno, eh, el porno tiene otro gravamen que es para optimizar la visibilidad, las posturas naturales que es abrazar a la pareja están prohibidas porque si abrazas la pareja no ves, no ves el cuerpo, entonces pues ya estás encima sentada o hay que buscar posturas un poco acrobáticas para que se vean los cuerpos. Y es muy interesante ver cómo en la red, yo he en un libro que, que organizó John Foncouverte acerca del narcisismo de los jóvenes en la red. Es muy interesante ver cómo los jóvenes que dicen, oye, qué bien follamos, qué buenos que somos, oye, vamos a ponerlo en la red, eh, que pues lo, hacemos muy, lo hacemos muy bien, eh", cómo copian las retóricas del cine profesional. Y también eh, separan los cuerpos, no hay abrazos para que se vea todo bien, eh, y para lucir su. Su, su atractivo erótico en la pantalla del ordenador. ¿no? Bien, en, en, en cualquier caso, por lo tanto, hay una, una optimización de la visibilidad en detrimento del placer. Una optimización de la visibilidad en detrimento del placer. Bueno, eh, lo, lo que ocurre es que la aparición del porno provocó una, una, una polémica ideológica. Las feministas americanas, el porno fue despenalizado. a partir do año 69 en Dinamarca e Suecia, luego, paulatinamente, ten, nos años 70 se foi despenalizando en California, en, en, en París, en, en fin, lentamente, en España hasta el 82, en no, España hasta el 82 non se despenalizou el goberno del PSOE. Eh. Las feministas americanas se manifestaron moi tempranamente en contra del porno como una industria que explotaba el cuerpo femenino, esclavizaba el cuerpo femenino. Y ahí apareció un, un debate en, en el mundo del feminismo, entre las feministas, digamos, eh, castas, por decirlo de una forma eh, en que consideraban que era una explotación del cuerpo de la mujer. Lo que ocurre es que esta postura de, de, de criminalizar el porno, de criminalizar el porno, las colocaba en el mismo, la, en el mismo bando ideológico. que las antiabortistas, antilesbianas, de Reagan, con el, el bando conservador. ¿eh? El ataque feminista al porno las colocó A pesar de, su, de que no quisiesen, en el bando conservador de Ronald Reagan con las antiabortistas, antilesbianas, etcétera, etcétera. Y eso generó todo un debate en torno a la legitimidad del porno, si, si podía haber un porno femenino pensado para el, para el público femenino, con sus fantasmas propios del, del público femenino. Finalmente, Sexo en Nueva York, perdone la, la, que me, me remita a una serie muy conocida, es una versión light y soft. del, del imaginario erótico femenino, son las chicas cosmopolitan, como que me siguen de que claro, me ¿no? chicas cosmopolitan, liberadas, tal, tal, tienen sus ligues. Es muy interesante. La, eh, chica, eh, sexo no mayor triunfa en la televisión, fracasa en el cine, porque en la televisión era atrevidillo, en cine no era, ya no era atrevidillo. No sé si me siguen, ¿eh? para la televisión era estimulante. En la sala de cine, una porta, va nada nuevo, era, era de, de Chabuy, no, no, aburrido, ¿no? Bien, por tanto, vean ustedes, y finalmente acabamos con el tema que Jacques Lacan llama la extimidad, ¿no? la historización de la intimidad a través del, del porno amateur en Internet, que me he referido antes, que ha planteado un problema jurídico. Hubo un caso de una pareja de Lérida que grababan sus coitos hasta que el día que se, se enfadaron, se, se, se separaron y se divorciaron. Y entonces el marido, como venganza, colgó en internet los coitos que tenía grabados con su esposa. Ella fue a los tribunales, eh, la defensa del marido fue, eso se hizo con su voluntad, eso, eso se hizo perfectamente con su conocimiento y voluntad. Llegó al Supremo y el Supremo acuñó una, una, un concepto muy interesante, que es la de intimidad compartida, intimidad compartida. Por tanto, hace falta el, el consenso de todos los que han compartido para que esas imágenes se puedan hacer públicas. No basta con que diga, lo autorizó y no se opuso. La ¿eh? intimidad compartida. Por tanto, y con eso acabo, el sexo, amigos y amigas, es un árbol del bien y del mal, que ya está en el Génesis, que es una fuente de placer, pero también una fuente de culpabilidad. Muchas gracias.